¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Deportunam. Mi nombre es Aileen González y nos encontramos nuevamente en una sesión de entrenamiento funcional. ¿Okay? Esperemos que ahí en casa se les esté pasando muy bien, que ahorita hagamos mucho ejercicio para que entremos en calor, que no haga tanto frío. Y los materiales que vamos a utilizar para la sesión del día de hoy únicamente van a ser dos platos y dos conos, o pueden ustedes utilizar solamente cuatro objetos que tengan ahí en casa. Okay, van a funcionar. Además de eso, vamos a trabajar con un balón. Pueden trabajar con un balón, pueden trabajar con una pelota o incluso con algún oso de peluche si no cuentan con algún balón o pelota en casa. Okay? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar con un poco de movimiento articular. El día de hoy vamos a trabajar todo el cuerpo, desde brazos, piernas, abdomen, todo. Entonces, vamos a hacer un muy buen calentamiento. Vamos a hacer movimientos de articulación. Después nos vamos a pasar a nuestro calentamiento y después ahora sí a nuestra parte principal. El día de hoy vamos a hacer una gran cantidad de ejercicios, de simulaciones de animales y demás. Entonces, para que estemos muy atentos a eso. Y vamos a iniciar con los movimientos articulares, ¿ok? Me voy a colocar con las piernas a la altura de mis hombros para tener una buena estabilidad. Y voy a tomar mis hombros aquí, voy a girarlos hacia adelante, ¿sale? Aquí círculos amplios, solamente es movimiento articular y vamos a regreso. Eso es, ahí está. Muy bien, dale. También la cabeza la vamos a mover un poquito. Aquí hacia atrás, pongo mis manos aquí en mi mentón y la llevo hacia atrás lo más que pueda. Ahora regreso, las manos aquí en la nuca y trato de agacharla lo más que pueda. Eso es. Muy bien, sale ahora sí, de lado a lado. Muy bien. Movimientos suaves porque estamos empezando a entrar en calor. ¿Ok? Sale. Siguiente, movimientos en círculo, lo más amplio que podamos. Círculos, muy, 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 muy amplios. Muy bien, regresamos. Estamos con nuestra parte de movimiento articular, todavía no estamos entrando en nuestro calentamiento. ¿Ok? Sale muy bien. Siguiente, voy a girar mis brazos, tres giros hacia el frente, amplios, lo más amplio que podamos. Y ahora tres hacia atrás, muy, muy amplios. Eso es. Perfecto. Ahora, igual, lo tomo aquí de la cintura y de lado a lado. Muevo la cadera de lado a lado. Eso es. Perfecto, sale, siguiente, voy a tomar mi rodilla con las dos manos y la voy a llevar dos segunditos hacia arriba y voy a regresar, dos segunditos hacia arriba y regreso, eso es, perfecto, sigo, muy bien, sale ahora hacia atrás dos segunditos y regresamos. Eso es, alternando una derecha, una izquierda. Muy bien, última. Sale. Listo, terminamos con la parte de movimiento articular. Ahora vamos a seguir con nuestro calentamiento. Para el calentamiento no necesitamos ningún implemento, solamente vamos a hacer las posturas de manera correcta para poder terminar de calentar muy, muy, muy bien. ¿Ok? Primer ejercicio que vamos a hacer. Voy a flexionar ligeramente mis rodillas, la cadera la llevo hacia atrás, aquí, mis dos manos hacia el frente, aquí, ¿sale? Voy a abrir una mano, regreso, abro la otra y regreso. Vamos a hacer 10 en total, ¿sale? Empezamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, perfecto. Ahora voy a hacer 10 saltos jack. ¿Cómo son los saltos jack? Cuando abro piernas, mis manos también van hacia arriba. Cierro piernas y mis manos van abajo, ¿ok? Voy a hacer 10. ¿Sale? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Me voy a colocar en el suelo, aquí,
Voy a colocar mis manos en el piso, estiro bien mis piernas y ahora trato de tocar uno de mis hombros, aquí y cambio, aquí, solamente 10. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Sale, siguiente ejercicio, voy a hacer saltito de tijera. ¿Cuál es el salto de tijera? Una pierna adelante y la otra atrás, aquí. Adelante y atrás, adelante y atrás. Y ahora voy a mover los brazos. Brazo y pierna cruzada. Es decir, si mi pierna izquierda está enfrente, la derecha, la mano derecha va enfrente. Si hago cambio, también las manos cambian, ¿ok? ¿Sale? Hago 10 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Sale. Siguiente ejercicio. Voy a tocar las puntas de mis pies o mi parte interna, ¿sale? Lo que se les facilite más, ¿vale? Voy a tocar mi parte interna o la punta y me voy a agachar y me voy a levantar. Voy a agachar la cadera y me levanto. Toco primero, me agacho y me levanto, ¿sale? Voy a hacer 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, me levanto, ¿sale? Siguiente ejercicio, voy a hacer skipping. Cada que levante la pierna es 1, hago un cambio, es 2, ¿sale? Voy a hacer, en este voy a hacer 20. Levanto bien las piernas, hago bien mi skipping, hago bien el braceo, levanto bien esas piernas, las rodillas que vayan bien hacia arriba. Listo, 20 nada más, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo, ahí está. Terminamos con nuestro calentamiento y vamos a pasar a nuestra parte más importante del día de hoy. Vamos a hacer trabajo de todo, de todo, de todo el cuerpo. Vamos a utilizar las manos, vamos a utilizar las piernas, mucho trabajo de abdomen también, aunque no lo parezca, se van a dar cuenta que vamos a hacer un gran esfuerzo en el abdomen. Y el día de hoy vamos a hacer un recuento de muchos animales, que es lo que nos va a ayudar a trabajar el día de hoy, ¿ok? Vamos a colocar nada más dos platos como referencias. Colocamos dos platos solamente para saber a qué distancia voy a trabajar y para que en todos los ejercicios trabajemos a la misma distancia, ¿ok? Yo voy a colocar mi primer plato de este lado y mi segundo plato lo voy a colocar del otro lado, ¿ok? Yo tengo aquí más o menos unos seis pasos chiquitos, ¿ok? En casa también hagan más o menos esta distancia, si pueden colocarlo a 10 pasos también lo pueden hacer. Pero no lo coloquen más lejos, ¿vale? Porque los ejercicios van a ser bastante, bastante fuertes y vamos a hacer por lo menos dos o tres repeticiones de cada uno de los ejercicios, ¿ok? Entonces, primer ejercicio, ¿sale? Va a ser una caminata de oso. Todos seguramente hemos visto a los osos como son y demás. Fíjense muy bien cómo vamos a hacer esta caminata. Voy a empezar en mi plato azul. Coloco mis rodillas en el piso, coloco las palmas de las manos en el piso y voy a levantar las rodillas, ¿sale? Y así es como voy a caminar. Voy a ir avanzando, mis rodillas arriba, y voy a avanzando con las piernas y las manos, ¿ok? Esta es nuestra caminata de oso. Llego hasta el otro lado, me levanto y regreso caminando. No tengo que regresar corriendo ni nada, me recupero y voy a ir nuevamente hacia adelante, ¿ok? Vamos a hacer de este ejercicio, vamos a hacerlo dos veces, ¿ok? Listo, coloco las palmas de las manos en el piso, levanto la cadera y ahora sí avanzo, ¿sale? Como un oso, ¿sale? Por eso le llaman caminata de oso. Muy bien, llego hasta mi plato, regreso caminando. El regreso es caminando, ¿por qué? Para poder recuperarme, necesito recuperarme del ejercicio que acabo de hacer. Vamos por la segunda. Nuevamente, manos en el piso, levanto rodillas y voy avanzando como oso. Okay, voy avanzando, se van a dar cuenta que es mucho trabajo de piernas y también de abdomen, ¿ok? Regreso caminando, perfecto. Sale,
Siguiente ejercicio. Voy a hacer, este ya se lo saben, seguramente es el que más conocen. Este es un cangrejito. ¿Ok? Me siento, coloco las manos, las puntas de mis dedos, viendo hacia donde están mis tenis, no las echo hacia atrás ni hacia un lado. Mis dedos que estén viendo hacia los tenis, hacia mis pies. Y voy a levantar la cadera y voy a avanzar hacia atrás. Igual van a hacer dos repeticiones. ¿Sale? Empezamos. Levanto cadera y voy avanzando hacia atrás. Aquí. Eso es. Voy avanzando con mucho cuidado. Bajo la cadera, me levanto y regresamos. ¿Sale? Una vez más, acuérdense que son dos. ¿Listo? Coloco bien las palmas de mis manos. Levanto la cadera y avanzo. Eso es. Uno y uno. Tengan mucho cuidado, no necesitan ir rápido. Hay que hacerlo bien. Eso es. Bajo la cadera y regreso. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer otro animal, ¿ok? Ahora este va a ser un elefante, ¿vale? Voy a tratar de mantener tanto mis brazos, todas mis extremidades de manera recta, de manera estirada. Y solamente me voy a balancear para poder ir avanzando, ¿ok? Coloco las palmas de mis manos en el piso, mis rodillas, mis piernas bien estiradas y voy a ir avanzando aquí. Sin doblar codos, sin doblar rodillas. Eso es. Llego, me levanto y regreso caminando. Listo, una vez más, como elefantes, pongo las manos en el piso y voy avanzando. Aquí. No flexiono rodillas, no flexiono brazos y continúo. Perfecto. Voy regresando. Muy bien, esa fue mi segunda vuelta. Siguiente animal, siguiente ejercicio. Este sí va a estar un poquito más, más difícil. Los tres que faltan van a ser un poquito más complicados, pero están muy buenos para que podamos ejercitar todo el cuerpo. El siguiente va a ser saltito de rana, ¿ok? Voy a colocar, voy a abrir las piernas y coloco las manos en medio de las rodillas. Muchas veces cometemos el error de colocarlas así. Las piernas cerradas y las manos aquí, a los lados, ¿sale? No lo hago de esta forma. Abro piernas, coloco las palmas de las manos en el piso. Y solamente voy a saltar, voy a dar un saltito y voy a caer con mis manos y mis pies. ¿Ok? Manos en el centro, me levanto aquí y caigo. ¿Sale? Otra vez, me voy a volver a levantar y voy a caer aquí y caigo. ¿Sale? Caigo y caigo. Muy bien. Regreso caminando, tomo aire, me recupero y vamos por la segunda vuelta de rana. ¿Listo? Manos en el centro, ¿ok? Y me voy levantando con mis cuatro extremidades. ¿Listo? Sale. Eso es, avanzo. Muy bien. Listo, ahí está. Dale, ese fue el salto de rana. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer gusanitos. Gusanitos medidores. ¿Sale? Las características de los gusanitos medidores es que son, bichitos que son larguitos. Y para poder ir avanzando, primero se estiran por completo y luego la parte de atrás se junta con la de adelante y la de adelante avanza. Y así es como van a ir avanzando, ¿ok? Los gusanos medidores, por eso les llaman gusanos medidores, porque pareciera que van como midiendo el camino en el que van avanzando, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar mis piernas a la altura de mis hombros, voy a ir avanzando hacia el frente con mis manos en el piso, y me voy a estirar lo más que pueda. Después, mis piernas se van a ir juntando hacia el frente, ¿ok? Pongo el ejemplo. Este no es el ejercicio, nada más pongo el ejemplo. Avanzo, 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 avanzo. Lo más que podamos, estiro lo más que pueda. Y ahora los pies. Avanzo, 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 lo más que pueda, ¿ok? Después avanzan las manos y después los pies. Listo, son dos vueltas de este. Vamos a empezar. Avanzo con las manos hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. Me estiro lo más que podamos.
Eso. Y ahora junto mis pies. Avanzo con las manos. Y después avanzo con los pies. ¿Sale? Llegamos. Hicimos dos gusanitos medidores nada más. Ok. Muy común. ¿Cuál es el error más común que puede suceder? Que avancemos al mismo tiempo manos y pies. ¿Sale? O avanzan las manos o avanzan los pies, pero no avanzan juntos. ¿Vale? Listo. Nuevamente vamos por esa segunda vuelta. Y voy avanzando hacia el frente lo más que pueda hasta adelante. Y ahora los pies. Avanzo, perfecto. Ahora las manos totalmente extendidas hacia el frente. Y ahora los pies. Eso es. Y me levanto, perfecto. Listo. Siguiente animal que vamos a hacer el día de hoy. Ahora voy a hacer gorilas, ¿ok? Va a ser la misma posición de rana, ¿vale? Piernas abiertas, las manos en el centro. Pero ahora la diferencia es que con las ranas saltábamos al mismo tiempo manos y piernas y con los gorilas no. Los gorilas se sostienen bien sus manos y después avanzan con las piernas. Pongo el ejemplo de frente. Manos aquí. Avanzo las manos, avanzo los pies. Avanzo las manos, avanzo los pies. ¿Ok? Sale. Ahí hay un cambio en el gorila. Listo. Vamos a hacer dos vueltas. Y empezamos. Avanzo manos y luego pies. Manos y pies. Manos y pies. Manos y pies. Manos y pies. Me levanto, regreso caminando. Vamos con una vuelta más. Listo. Nuevamente me agacho, me pongo en cuclillas, abro mis rodillas, las manos enfrente. Avanzo, junto. Avanzo y junto. Avanzo y junto. Aquí. Eso es. Muy bien. Terminamos con todos los animales del día de hoy. Vamos a hacer dos vueltas más. Una va a ser un extra, un animal extra. Este va a ser gacela. Y el animal que más les haya gustado de los que hicimos ahorita. ¿Vale? El último, ¿cuál va a ser? La gacela. Este ejercicio se puede confundir muy fácil con las caperuzas. Las caperuzas son así. Levanto mano y pierna contraria y brinco con la que me queda abajo. Aquí. ¿Sale? En las gacelas es al revés. Voy a brincar y a caer con la misma pierna que estoy levantando. ¿Ok? Aquí sí me impulso con la que queda en el piso, pero me impulso también con la que estoy avanzando. ¿Ok? Aquí levanto y caigo. ¿Sale? Todo mi peso cae sobre la pierna que aventé. Aviento y caigo. ¿Sale? Aquí. ¿Vale? Son un poquito diferentes a las caperuzas, ¿ok? Gacelas, aquí cortitas, ¿listo? Levanto, aquí, levanto rodilla y llegué, ¿ok? Hay unas gacelas en alguna caricatura, algo así, brincando como estas gacelas, creo que es en Madagascar o algo así. Entonces, es lo que estamos haciendo el día de hoy, imitando a algunos animales, ¿vale? Última vuelta. ¿Sale? Por cada ejercicio dimos dos vueltas, entonces nos quedan dos vueltas más, pero un solo ejercicio. Van a elegir el que más les haya gustado. El cangrejo, el elefante, el gorila, el oso, la gacela, ¿vale? El que ustedes más les haya gustado, al que ustedes más les haya gustado es el que van a hacer. En mi caso, yo voy a hacer el del gorila, ese me gustó más, entonces yo voy a hacer ese, en casa pueden hacer el que quieran. Últimas dos vueltas. Hago gorilas y en casa el que más les haya gustado. Sale, empezamos. Ok. Llego hasta el otro lado y me regreso. Me falta una vuelta de gorila. Avanzo. Eso es. Y me regreso. Muy bien. Perfecto, chicos. Terminamos la parte de los animales. Nos queda una última parte, pero ahora lo vamos a trabajar con balón o con el oso de peluche que tengan y con los dos conos que yo tengo, o si en casa tienen algunas botellas, pueden utilizar botellas. Ahorita van a ver para qué es. Tomen un traguito de agua y cambien el material que van a utilizar. Yo voy a mover mis platos.
y voy a ir acomodando mi demás material. ¿Ok? Listo. Tengo mis dos conos, tengo mi balón. ¿Ok? El ejercicio que vamos a hacer a continuación va a ser más enfocado hacia el abdomen. ¿Ok? Vamos a trabajar con nuestros dos conos. A veces vamos a utilizar solamente uno, a veces vamos a utilizar los dos. ¿Ok? Y vamos a hacer una serie de ejercicios. También vamos a utilizar brazos y vamos a utilizar un poquito de las piernas. Vamos a combinar los ejercicios, pero va a ser más enfocado en el abdomen. ¿Ok? Coloco mis dos conos más o menos a la distancia de un pasito. ¿Vale? Muy, muy, muy cortito. Ahí dejamos a nuestros conos. Y voy a ir explicando todos los ejercicios que vamos a ir haciendo. Solamente van a ser 5 ejercicios. Estos 5 ejercicios los vamos a repetir 2 veces. ¿Ok? Termino mi ronda de ejercicios, tomo un momento de descanso y vuelvo a hacer otra vez la ronda de mis ejercicios. ¿Ok? Listo, primer ejercicio. Voy a colocarme en el piso, voy a colocar mi balón en los pies. Mis pies tienen que estar entre los conos de inicio, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Las manos, así como en el cangrejo les he explicado, los dedos tienen que ir hacia, viendo hacia mis tenis, viendo hacia mis piernas. No me los echen para atrás ni me los echen de lado. Los dedos viendo hacia donde están mis piernas, aquí, ¿vale? Ahí me puedo apoyar, ¿va? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a levantar el balón, voy a pasarlo arriba de mi cono amarillo, regreso y lo paso arriba de mi cono naranja, ¿ok? Cuando yo hago estos dos movimientos, va a ser una, tengo que hacer 10, ¿va? Entonces empezamos. Coloco mi balón, que no se me vaya. Lo presiono y ahora sí empiezo. Levanto, es aquí, regreso, voy y regreso. Esto es una, ¿ok? Va a estar complicado, pero hay que terminar. ¿Listo? Dale. Voy, regreso, voy al otro, regreso. Vamos dos. Voy, regreso, al otro, vamos tres, ¿ok? Este va a estar pesadito, venga. Voy, regreso, voy al otro, vamos cuatro. Vale, vamos por la quinta. Voy, regreso, salto y regreso. ¿Ok? Vamos 5, ahora vamos por la sexta. Venga, vamos a la mitad. Salto, regreso, salto, aquí. Me faltan 4 más, venga. Eso es. Bien apretadito ese balón. Eso, ¿sale? 3 más y terminamos, venga. 1. Eso es. Muy bien, 2 más. Ya casi paramos. Eso es. Falta una. Terminamos. Perfecto. ¿Sale? Van a sentir el cansancio no solamente en el abdomen, lo van a sentir también en las piernas. ¿Ok? Vamos arriba. Siguiente ejercicio. Trabajo con balón. Si no tienen balón y si tienen un oso de peluche y estaban trabajando con su oso de peluche, no hay ningún problema. Hagan este ejercicio. A lo mejor con algún escalón que tengan ahí en casa. Solamente es para poder tocarlo. ¿Listo? Es aquí, toco mi balón con la punta de los pies. Solamente toco con las puntas. Lo voy a hacer más rápido y tengo que hacer 30. ¿Ok? Cada que cambio la pierna es 1. ¿Listo? Sale, empezamos. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perfecto. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Así como están mis conos colocados, no me voy a mover para nada. Dejo mi balón a un lado. En este ejercicio no voy a utilizar mi balón. Me voy a colocar en plancha. Es decir, mis manos las voy a colocar detrás de los conos. No me coloco en medio de los conos, me coloco detrás. Pongo las manos en el piso. Estiro las piernas. ¿Ok? Y voy a hacer toque. Mano derecha a mi cono naranja. Mano izquierda a mi cono amarillo. ¿Ok?
Voy a hacer en total 12. ¿Listo? Pongo las manos en el piso y toco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. ¿Sale? Siguiente ejercicio. Si en casa tienen una pared, pueden pegarse aquí a la pared. ¿Ok? Si tienen su botella de agua, utilicen su botella de agua o la pelota o el balón. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a recargar, voy a simular que yo tengo aquí la pared. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a recargar en la pared y después voy a bajar, ¿sale? Hasta quedar en posición de una silla. Como si yo tuviera una silla aquí invisible, así. ¿Ok? Me recargo aquí, bajo ligeramente y aquí me voy a quedar. Manos bien extendidas, ¿sale? Ok, ustedes háganlo sobre una pared, yo lo voy a hacer aquí, mucho más cerca para que puedan observarlo. ¿Listo? ¿Sale? Vamos a contar solamente 20 segundos. ¿Listo? Abajo, ahí estamos y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, me levanto. Siguiente ejercicio, siguiente y último ejercicio de mi ronda de 5 ejercicios. ¿Ok? Me voy a colocar en el piso, los conos no los voy a ocupar en esta ocasión. ¿Ok? El balón sí lo voy a ocupar. Voy a poner ustedes un tapete en casa para que no se lastimen, para que no sientan más acolchonado. Y si no, pueden trabajar también así, solamente no trajen en superficies tan duras o tan ásperas. ¿Ok? Se van a acostar por completo aquí y su balón lo van a levantar. Lo van a levantar al mismo tiempo que se levantan para que lo agarren con las manos. Ejemplo, aquí. ¿Sale? Después regreso, lo pongo y nuevamente. ¿Ok? Voy a hacer 10 en total, ¿vale? Cada que bajo el balón es 1, subo 2, regreso 3 y así, solamente van a ser 10, ¿va? Ahora sí empezamos las 10 completas, ¿listo? Empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta una, 10. Ahí está. Esos fueron nuestros 5 ejercicios, ¿ok? Vamos a tomarnos un minutito de descanso porque estuvieron bastante intensos. Y ahorita, los 5 ya sabemos cuáles son, los vamos a hacer mucho más seguidos, ¿vale? Pueden tomar un traguito de agua. Si se sienten muy cansados, caminen. Si sienten que les falta el aire, metan muchísimo aire por la nariz, inflen por completo sus pulmones y sáquenlo por la boca, ¿ok? Vamos a continuar con nuestra segunda ronda de nuestros ejercicios. ¿Listo? Ok. Sigo respirando, pueden tomar agüita, no mucha, solamente el agua es para hidratarse, ¿ok? No tienen que llenarse tanta agua, ¿vale? Respiro y ahora sí, vamos a empezar nuestra segunda ronda. Con eso vamos a terminar la parte principal de nuestro entrenamiento funcional el día de hoy. Ahora sí, me siento las manos bien colocadas para que me pueda apoyar. Balón en el centro y voy a ir de un lado al otro. ¿Listo? Ahora voy a empezar con mi cono del lado derecho, con mi cono naranja. Sale. Aquí salto, regreso, salto y llevamos 1. ¿Sale? Acuérdense que son 10. Salto, regreso, vamos 2,
Venga, nuevamente. Salto, regreso, salto. Llevamos tres. Venga. Salto, regreso, salto. Y llevamos cuatro. Ya casi vamos a la mitad, venga. Salto, regreso, salto y nuevamente, ¿ok? Ahora sí, vamos a la mitad, vamos por cinco más, dale. Salto, regreso, salto y en el centro. Nos faltan cuatro, venga. Salto, regreso, salto. Vamos por tres, solamente nos quedan tres, venga. Dale. Uno, dos, tres, regreso. ¿Ok? Vamos por dos. Venga. Eso es. Y vamos por uno, ahora sí. Con esto paramos. Venga, si podemos. Y terminé. Perfecto. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Vamos a colocar nuestro balón y vamos a tocar. Son 30 toques. ¿Listo? Venga, ya no lo sabemos, ya no lo explico de más. Y empezamos. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. ¿Listo? Perfecto. ¿Cuál fue nuestro siguiente ejercicio? Balón a un lado. Palmas de las manos en el piso, toco derecha, toco con derecha, cono naranja, toco con izquierda, cono amarillo. Listo, manos en el piso, en posición de plancha, estiro piernas y empezamos, son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Sale. Siguiente ejercicio. Nos colocamos pegados a la pared. Sale. Me coloco aquí, espalda bien derechita. Bajo las piernas. Espalda bien derechita y bien pegado a la pared. Y manos sosteniendo mi balón, sosteniendo su botella de agua o el peluche. ¿Ok? Listo. Me coloco yo de este lado. Ustedes péguense bien a su pared. Y son 20. ¿Listo? Bajo, estiro y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Nos falta un último ejercicio. ¿Ok? Vamos al piso. Colocamos nuestro balón en medio de mis piernas. Voy a levantar el balón, me acuesto, regreso el balón. ¿Va? Solamente son 10. Venga, 10 en total. ¿Listo? Aprieto mi balón, me acuesto y empezamos. 1, 2, 3. Ahí está, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos falta una, 10, listo, perfecto. Terminamos la parte principal del día de hoy, ¿ok? Vamos a pasar a nuestra parte final y a nuestro estiramiento, ¿ok? Tomen agua, respiren un poquito, yo voy a reajustar y reacomodar el material para nuestra parte final, ¿sale? Por lo pronto, vayan descansando. Ok. Tomen agua, hidrátense. El balón ya no lo vamos a ocupar. Listo. Vamos a hacer una pequeña dinámica de destreza, ¿ok? Yo tengo algunos platos aquí, tengo 5 platos que son los que voy a utilizar para esta destreza, ¿vale?
Ahorita está mucho en auge todos estos, estos ejercicios que implican fuerza, resistencia, velocidad y que además le agregan la destreza, ¿ok? Seguramente ustedes ven distintos programas, puede que los vean, puede que no vean este tipo de programas, pero está como muy en auge esto. Entonces vamos a intentar esta destreza el día de hoy. Una con la finalidad de divertirse y la otra con la finalidad también de ir bajando nuestras pulsaciones. A pesar de que no estuvimos corriendo, de que no estuvimos haciendo un ejercicio aeróbico intenso, seguramente ustedes en casa sienten cómo su corazón está latiendo más de lo normal. Y es muy normal esto porque estuvieron haciendo una actividad física, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Solamente tienen dos rondas, ¿ok? Si no tienen platos, pueden utilizar en casa sus botellas y pueden utilizar pañuelos o trapos, ¿ok? Yo voy a utilizar platos. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de que caiga cada uno de estos platos ahí en los conos, ¿ok? Encima. ¿Listo? Vamos a ver si lo logramos. ¿Listo? Yo tengo 5, vamos a ver cuántos logro. Eso, anoté 1. Ajá, ninguno. Ahí, se me fue. Casi. Bien, de los 5 que yo tenía, logré anotar 1, ¿ok? Recojo los 4 y ese se queda ahí. Tengo una última ronda nada más, ¿vale? Puedo anotar en cualquiera de los 2. ¿Listo? ¡Auch! Ese se fue de lado. Nada. Nada. Y nada. Ok. Me voy a dar una última oportunidad. Eso está bastante divertido. De verdad. Una vez más. Casi. Nada. Casi. Nada. Solamente logré anotar 1 y fue el primero. ¿Ok? Entonces, chicos, esto lo pueden hacer en casa, lo pueden seguir trabajando, lo pueden seguir haciendo, se pueden seguir divirtiendo con estos ejercicios. Pueden competir contra algún amigo, contra su papá, contra su mamá, su hermana, quien sea. Se pueden divertir, la verdad es que está bastante entretenido. Yo quiero estar todos, pero bueno. Lo vamos a dejar nada más ahí. ¿Sale? Y vamos a pasar nada más a nuestra parte de estiramiento, chicos. Esto lo pueden seguir trabajando una vez que terminen la sesión. No hay ningún problema, yo les dejo el material, ¿ok? Y créanme que está divertido. Listo, vamos a estirar y vamos a hacerlo de una forma correcta porque involucramos casi todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿va? Trabajamos piernas, trabajamos mucho abdomen, trabajamos brazos, ¿ok? Y vamos a hacer bien el estiramiento. Pongo mi mano hacia el frente, así como si fueran Iron Man, y jalo mis dedos hacia atrás. Estiro bien. Los jalo con la otra mano que quedó libre. Ahí, relajo un poquito. ¿Ok? Ahora, esta misma mano la voy a bajar y la voy a jalar también hacia el medio. Perfecto. Cambio a la otra mano. La pongo aquí. Los dedos hacia arriba y los dedos los jalo bien hacia mí. Eso es. Bajo los dedos y jalo muy bien la mano hacia mí. Perfecto. ¿Listo? Entrelazo dedos aquí abajo, los llevo, las palmas las llevo hacia abajo y levanto bien los brazos hasta arriba. ¿Sale? Trato de llevar los brazos lo más arriba y lo más atrás que pueda. Bien estiraditos. Perfecto. Sale. Siguiente ejercicio. Me voy a colocar en esta posición. Una pierna se queda fija. La otra la voy a colocar hacia adelante y el talón lo voy a levantar. ¿Sale? La pierna que quedó fija atrás la puedo flexionar, pero la que tiene el talón hacia el frente, esa no la flexiono para nada. Y voy a tratar de bajar a tocar la punta de ese pie con las dos manos. Aquí. Aquí, bien estiraditos. Estiro, estiro, estiro bien. Respiro. Muy bien, me levanto. Hacemos el cambio de pie. Voy abajo. Estiro bien, estiro bien. Respiro. Muy bien. Sale.
Siguiente ejercicio, voy a entrelazar mis manos por atrás y las voy a llevar hacia arriba. Ahí. Ahí estiro piernas, piernas bien estiraditas y también estiro mis brazos. Eso es. Sigo. Muy bien, perfecto. Regreso. Muy bien. Último ejercicio. ¿Ok? Me voy a colocar con las manos aquí en la cintura y la cadera la voy a echar lo más hacia el frente que podamos para poder arquear la espalda hacia atrás. ¿Ok? Me tomo de la cintura, sobre todo la espalda baja. Ahí echo la cadera hacia enfrente y mi espalda hacia atrás. Respiro. Eso es. Y me voy incorporando lentamente. ¿Sí? Eso, perfecto. Muy bien, chicos, y esto fue todo el día de hoy. Fue nuestra sesión de entrenamiento funcional el día de hoy. Trabajamos todo el cuerpo. Ustedes, estos ejercicios los pueden seguir trabajando en casa o pueden seguir viendo esta sesión las veces que quieran. Pueden también jugar con la destreza hacia el final de sus ejercicios. Eso también va a aumentar sus habilidades. No es lo mismo realizar una destreza cuando tu cuerpo no está cansado a cuando tu cuerpo está cansado, ¿ok? Cuando el cuerpo está cansado, a veces ya no responde tan bien. Entonces, yo voy a tener una mejor habilidad si logro dominar, si logro tener esa destreza, aun cuando mi cuerpo esté cansado. ¿Ok? Entonces, es todo el día de hoy, chicos. Yo me despido de ustedes. Nos vemos en nuestro siguiente entrenamiento funcional. Pasen muy bonitas fiestas. Espero que estén en compañía de sus seres queridos, de su familia. Y que tengan muy bonitas fiestas. Nos vemos por aquí en el siguiente en vivo. Hasta luego.